cerrado. Ajá. Ahora sé por qué tenía la sensación de ser observada. ¿Qué es lo que buscas, Arián? Oye, Osin, me gustaría salir de la ciudad. Lo siento, Arián, pero el ingeniero jefe ha dado órdenes estrictas. Bueno, hasta luego, Osin. Hasta luego, Arián. A ver si se hacen los duros con la primicia que les llevo. ¿Se ha parado este reloj? Fígaro, servicio de monorraíles elevados. ¿Qué puedo hacer por ti? Buenos días. Me llamo Arián y acabo de llegar a la ciudad. Yo solo quería decirte que el reloj del pasillo se ha parado. Ah, entiendo. Estoy muy ocupado, pero puedes pasar a mi oficina. Gracias.
Hola, me llamo Ariane y... Ah, eres la recién llegada. Bienvenida. Enrique, para servirte. Soy el cartero y operador de cine de la ciudad. ¿Trabajas aquí? Sí, estoy a cargo del reparto del correo y del mantenimiento de nuestras líneas de comunicación. Una vez por semana opero el proyector de noticiarios. ¿Tienes algún contacto con el mundo exterior? ¿Fuera de la ciudad? No, por suerte no. ¿De dónde os llegan las noticias de la guerra? Tenemos cámaras en algunos de los antiguos pasadizos que conducen hasta la superficie. De vez en cuando traemos grabaciones. ¿Conduce aún a la superficie alguno de esos pasadizos? No, todos han sido sellados. ¿Quién trae las películas? Yo. Hoy en día acompaño a los convoyes que se dirigen a la mina. Resulta mucho más práctico. Las películas las venden en la mina, así que ni siquiera tengo que asomarme a la superficie. ¿Podría ver alguna de esas películas? Claro, llévate esta. Dicen que es muy interesante. Y aquí tienes una llave de la sala de proyecciones. Vaya, gracias. Bueno, hasta luego, Enrique. Ha sido un placer conocerte. Noticias de la superficie. La guerra sigue su curso. Se combate en todas partes mientras que la población civil se mantiene oculta. Pero todas estas imágenes desgarradoras no deben hacernos olvidar que esta gente es la culpable de sus desgracias. Por tanto, informen a las autoridades de cualquier incidente sospechoso para que nuestro mundo no acabe así. Nuestros valientes mineros. Los primeros voluntarios han extraído ya 50 toneladas de mineral. El ingeniero jefe Wallace pronunció un discurso en su honor que cautivó al público. «Hemos escuchado la voz de la razón y la solidaridad», proclamó. «Negándonos a caer en la guerra y el fatalismo, defendemos nuestro amado refugio sin derramamiento de sangre. Que la razón triunfe siempre sobre el cáncer del egoísmo. Unidos como hermanos, actuemos para ganar nuestra libertad». Muchos jóvenes han acudido a la llamada para reforzar las filas de los primeros convoyes. No lo dudes, únete a los voluntarios. Tus esfuerzos redundarán en la mayor gloria de nuestra comunidad.
Pero, ¿y qué hizo esa guerra? ¿Es un engaño? ¿Quién está detrás de todo? Así que el reloj del pasillo se paró así, de repente. Sí. Justo lo que me temía. La ciudad sufre una gran escasez de energía y si no encuentro una solución hoy, quedará indefensa. No podría haber ocurrido en peor momento. ¿Trabajas aquí? Sí. Los monorraíles elevados están a mi cargo. En otras palabras, me ocupo del tráfico automatizado de la ciudad y de su suministro de energía. ¿Hay alguna parada de monorraíl elevado fuera de la ciudad? Solo una, en la estación de Puerta Latifer, pero solo si hay planeada una caravana. ¿Qué le ocurre a la electricidad? Se ha interrumpido el flujo de energía desde nuestros relés. ¿Cómo funciona el sistema? Un colector de energía extrae la electricidad ambiental del aire y la transmite a mi antena. ¿Puedo almacenar la energía o transformarla con estos generadores? ¿Funciona el colector? Sí, pero han cambiado las coordenadas de transmisión. Por eso he dejado de recibir. Habría que reconfigurar las coordenadas, ¿no? Sí, pero no recuerdo dónde puse el papel con la fórmula computacional. Y llevaría demasiado tiempo hacer el cálculo. ¿Puedo ayudarte de algún modo? Si crees que eres capaz de hacerlo. ¿Sabes dónde puedo recargar la batería de mi portátil? No, me temo que no. La ciudad entera necesita unas baterías nuevas. Tengo que irme, Fígaro. Adiós, Arián. Y recuerda que aquí serás siempre bienvenida. ¿Alguna noticia? Creo que todo vuelve a funcionar correctamente. No tengo palabras para decirte lo mucho que agradezco tu ayuda, Arián. ¿Y si me dejaras recargar la batería de mi portátil? Lo que tú quieras. ¿Puedes enviar un telegrama de confirmación? Aquí tienes papel para escribir. Yo me ocupo de ello.
Tengo que irme, Fígaro. Adiós, Ariane. Y recuerda que aquí serás siempre bienvenida. ¿Alguna noticia? Tengo que irme, Fígaro. Adiós, Ariane. Y recuerda que aquí serás siempre bienvenida. ¿Alguna noticia? Tengo que irme, Fígaro. Adiós. Qué extraño es este súbito cambio de coordenadas. Parece un sabotaje. Buenos días. ¿Puedo ayudarte en algo? Hola. Me llamo Ariane y soy nueva en la ciudad. ¡Ah! ¡Eres tú! Encantado de conocerte. Soy Heracles, vendedor de antigüedades y cuidador de animales, igual que lo fueron mi padre y mi abuelo. ¿Dónde buscas tus animales? En la jungla de las afueras de la ciudad. Es peligrosa, pero tiene una fauna muy rica. ¿Podrías mostrarme los distritos periféricos? Verás, es que desde que nos enteramos de lo de la guerra, ya no salgo de la ciudad. Y dicho sea de paso, no puedo tener contentos a mis clientes ya que se han acabado los juegos. ¿No has oído hablar nunca de un pasadizo al mundo exterior? ¡Dios mío, no! ¡Qué pregunta más ridícula! ¿De verdad teméis una invasión? Por supuesto, aunque tengo plena confianza en nuestro sistema de vigilancia. Y nuestras reservas de diamantes deberían mantenernos a salvo durante siglos. ¿Has trabajado alguna vez en la mina de diamantes? No, mi salud no me lo permite. Verás, es que hay un largo viaje en caravana hasta la mina y... ¿Y cuándo partirá el próximo convoy? Bueno, la semana pasada salió una caravana y creo que no saldrá otra hasta dentro de 3 meses. ¿Puedo entrar en tu tienda? Entra, te lo ruego. ¿Qué clase de huevos buscas? Cualquiera, siempre que estén vivos y pueda mantener en funcionamiento mi criadero. ¿Y dónde los buscas? En la jungla, claro está. Y a veces donde Adam... Bueno, hasta luego, Heracles. Ha sido un placer conocerte.